Z1 es un estudio internacional de creación de productos digitales que hemos decidido acoger y organizar esta iniciativa aquí en Sevilla, porque la verdad es que cada vez que lanzamos una oferta de empleo de desarrolladores, pues prácticamente todos los currículum que nos llegan tienen nombres masculinos. Estamos ayudando a otras mujeres a que aprendan y a que se introduzcan en el mundo de la tecnología, pero nosotras mismas, las mismas mentoras, también estamos aprendiendo, con lo cual es una actividad muy recomendable y muy positiva para todas. Tengo un estudio de diseño, se llama Estudio Sasen, y hacemos páginas web también, y hacemos redes sociales y diseño, y quería aprender un poquito más para ofrecer más servicios a mis clientes. Crear una consola virtual, sacar mi primera web, he creado una carpeta del escritorio desde la consola, todo muy técnico, pero cuando empiezas a verlo visualmente, lo que estás haciendo a nivel de código, la verdad es que es muy satisfactorio. Una cosa que pasa es que las mujeres tenemos un porcentaje de abandono del área tecnológica y científico mucho más alto que el de los hombres por todo el sentirnos solas dentro de las empresas. Muchas veces somos la única mujer dentro del equipo. Lo que quiere Young Girl es conseguir el empoderamiento de la mujer en la tecnología, que es lo que hacemos en Pina Programadoras al final. Hemos pasado una jornada bastante amena, hemos conocido a gente, hecho contactos, bueno, y aprendiendo algo nuevo. Me parece que saber sobre informática, sea páginas web, programación, lo que sea, es necesario y que era un evento muy interesante. Toda la parte legal, de finanzas, económica, pues se me da muy bien y es verdad que tenía todavía un poquito de inquietud de descubrir pues esto del mundo de la programación, del desarrollo, etc. Para mí es la primera vez que me topé en el mundo de programación y realmente hoy me ha ayudado bastante para quitar esa capa de ambigüedad que tenía acerca de este campo. Por ejemplo, que te den cursos gratuitos durante un año o camisetas y demás. Yo me llevo una. Acabo de crear mi primera página en mi vida, que no parece a nada muy elaborado, pero es muy bonito, entonces estoy muy contenta.